Muy buenas, jugones, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Factorio 1.0, capítulo 35, y estamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. No vamos a tener timelapse, este va a ser un capítulo normal, si es que podemos llamar normales alguno de mis capítulos, porque ya sabéis que siempre hay algún aliado o algo así, o no sé cómo hacer las cosas, o yo qué sé. Bueno, a ver, vamos a intentar que sea un capítulo normal, y como eso, como está grabado justo a continuación del anterior, no está grabado justo a continuación del anterior, pero está grabado justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, pues vamos a seguir desde aquí sin timelapse. Vale, estábamos haciendo todo esto, me habéis comentado por ahí que no lo habéis entendido muy bien, entonces voy a intentar explicarlo de nuevo mientras completamos el sistema. Vale, las pociones violetas todavía no están, así que vamos a explicar por aquí. Fijaros, aquí tenemos... Ah, también me habéis comentado que no tenía yo los filtros puestos. Pues habrá que poner filtros. Lo primero de todo, filtro pociones verdes ahí. Filtro pociones rojas por acá. Filtro pociones militares por aquí, de ciencia militar. Y el azul, que no sé cómo se llama, la ciencia química. Vale, vale, pues ahí está. Bueno, entonces, ¿qué hace esta configuración toda? Pues sacamos una lectura del contenido de este cofre, en este caso tenemos unas 1300 pociones, y la mandamos a la entrada de estos dos combinadores. Vale, la entrada, o sea, la entrada que da este cofre, la cantidad de elementos que tenemos dentro de este cofre, en este caso pociones verdes, la lee el combinador y la compara con esta condición que hemos puesto. Vale, la condición es que si tenemos más de 2000 botellas verdes, o sea, más de 2000, si lo ponemos así sería 2000 o más, pero en este caso lo tenemos así, tienen que ser más de 2000. Nos va a dar un parámetro de salida que se llama R, ¿vale? Es en este. Y aquí veis que tenemos una condición diferente en caso de que tengamos menos de 1200 botellas, nos va a dar una señal de salida que se llama S. ¿Por qué S y R? Vale, pues son para setear y resetear, ¿vale? Para marcar la condición y desmarcarla. Entonces, en este módulo de aquí, en este combinador, lo que vamos a hacer es como una especie de celda de memoria. Todo esto, estos tres de aquí, se llaman celda de memoria. Entonces, según las condiciones que tengamos aquí, esta celda de memoria va a mandar valor o no. Vale, ¿cuándo queremos que va a guardar ese valor? ¿Va a guardar ese valor de S o tal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo tenemos retroalimentado. Fijaros que tenemos el cable rojo de la salida a la entrada. Entonces, el valor que entre por aquí, si es una S, se va a mantener todo el rato. Ahora, fijaros, este no está... tiene, es que no sé si lo veis aquí a la derecha. Fijaros aquí a la derecha. Ese está mandando señal... tiene una señal de entrada, las 1300 pociones, pero no tiene señal de salida. Este tampoco tiene señal de salida. ¿Por qué? Porque ninguno cumple estas condiciones. Tenemos, recordad, 1300 pociones. Esto nos mandaría una S en caso de que las pociones sean menores a 1200. Y esto nos mandaría una R en caso de que las pociones sean mayores a 2000. Pero si os fijáis aquí, tenemos una señal de entrada S y una señal de salida. ¿Por qué? Porque en un momento determinado bajamos aquí de las 1200, entonces activó esto, nos mandó la señal S y entró por aquí. Pero es que volvió a salir por el rojo y ahora está saliendo y entrando por el rojo, sale por esta zona del rojo y vuelve a entrar. Vamos a acercarnos un poco más. Llegó en un momento determinado, llegó la señal S aquí. ¿Vale? Entonces esto, como tiene retroalimentación, sale la señal y vuelve a entrar, sale la señal y vuelve a entrar, sale la señal y vuelve a entrar. Entonces se va a cumplir esta condición, porque no está llegando ninguna R desde aquí, que la S es mayor que la R, ¿vale? Como la S es mayor que la R, seguimos mandando una señal S. Y esa señal S aquí lo que hacemos es transformarla directamente para, ahora lo veréis, ahora vamos a hacer eso, la transformamos para que nos mande la señal de lo que necesitamos. Que en este caso, pues como estamos todo con pociones verdes, sería todo pociones verde. Yo no sé si se entiende. Vale, ¿cómo se desactivaría esto? Pues esto, cuando esta señal mande una R, ya no se cumplirá esta condición. Entonces la R sería mayor que la S y esto ya no tendríamos salida S, no tendríamos ninguna salida. Por lo tanto, esta condición, esto todo, la señal de entrada y la señal de salida que veis aquí, se desactivaría. Y por lo tanto este combinador tampoco mandaría ninguna señal. Ahora, como veis, te está llegando la S y manda la señal de salida de pociones verdes. Eso es porque necesitamos pociones verdes hasta alcanzar las 2000. Bueno, es lo mejor que lo puedo explicar. Le he estado dando muchas vueltas a cómo explicar todo esto, pero creo que así es la mejor forma. Vale, los combinadores y todo eso. Bueno, ya veis que aquí tenemos esta condición, pero podríamos cambiarla por una de estas.
cualquiera, podríamos cambiarlo por cualquiera, y como solo tenemos un elemento en el cofre, nos daría igual. ¿Veis? Tiene la misma lectura y esto se sigue manteniendo todo igual. Vale, pero bueno, vamos a dejarlo así. Esto es por si queréis hacer algo estándar o si no os queréis complicar en configurar todo esto. Podéis copiar todo esto y, por ejemplo, para la ciencia violeta, que no lo tenemos, lo ponéis aquí. Y con esta configuración del asterisco os funcionaría. Vale, de todas formas vamos a dejarlo como estaba. No sé si con la Z lo podemos cambiar. No. ¡Ey! No, no me lo quites. Bueno, maldita sea. Lo ha quitado. Pues ahora pónmelo. ¡Ponlo! ¿Por qué no me lo pones? Bueno, da igual. No pasa nada. Esto lo necesitamos para electricidad. A ver, maldita sea que no me lo pone. Voy a tener que hacer uno. Vale, pues así terminamos antes. Lo dejamos ahí. Lo comunicamos con el cable. Hay que estar muy atento a las entradas y a las salidas. Y esto podemos copiar la configuración para aquí. Pero lo único que tenemos que cambiar a pociones. Bien, 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 bien. Vale, eso por un lado. Eso por un lado. Ahora nos interesa, pues, llevar. No sé cómo lo voy a hacer muy bien. Llevar todo esto. Podemos llevarlo así. Vale, vamos a llevarlo así. Vamos a llevar todo esto así. Ya reformaré el circuito eléctrico, pero esto ahora mismo me interesa llevarlo así. Vale, esto está más o menos aislado. A ver, vamos a llevarlo así. Esto de momento tiene electricidad. Nos están atacando por... ¡Ay, mierda! Eso habrá que combatirlo. Vale, esto por aquí. Podemos poner otro. Y aquí, pues vamos a seguir llevando la electricidad. Y a medida que llevamos la electricidad, ahí podemos cruzar. Pues también vamos a llevar con un cable verde toda la señal de salida. Vale, esto se ha quedado sin electricidad. Eso es algo que me interesa. A ver cómo lo podemos configurar bien para hacer lo que yo quiero. Vale, tenemos los interruptores que también son parte de nuestro circuito. Y lo que tenemos que hacer ahora es... Casi que necesito alguno más de estos. Vamos a irlos haciendo, aunque podría pedirlos logísticamente. Es unir las salidas de todos estos... Vale, las mandamos aquí. Vale, hay uno que no me está dando señal. Me está dando señal de pociones rojas, pociones verdes y pociones militares. En este no me da la señal, básicamente porque no está comunicado. Ahora sí que debería darme la señal, ¿o no? No, porque no bajó, pero si le quitamos unas cuantas pociones, esto se debería activar, ahora sí. Y como no va a llegar por encima de las 2000 pociones, ahora sí que tenemos las 4 señales aquí. Perfecto. Perfecto. Esto es complicado, pero bueno, ya os digo, si tenéis cualquier duda en el Discord o algo así, lo podemos ir solucionando. Vale, comunicamos todo esto y así con el cable verde, pues llevamos la señal todo por aquí a donde lo necesitamos. Vamos a empezar por arriba, que yo creo que es lo más fácil. Y lo que vamos a hacer es cortar la electricidad. Ya veréis cómo funciona todo este sistema. A ver, quiero ir aislando redes. Quiero ir aislando redes. Por aquí viene electricidad y vienen señales. Bien. ¿Puedo hacerme un plano? A ver, es que tengo muchos planos por aquí, pero me voy a hacer otro. Y vamos a hacer un plano que me desmantele los postes eléctricos. Vale, creo que así ya está. Vale, entonces, en teoría, si pongo yo esto, me debería desmantelar los postes eléctricos. ¿Verdad? Sí. Me los desmantela todos. Muy bien. Y como veis, aquí tenemos estas que producen pociones verdes y las de arriba que producen pociones rojas. Vale, esto vamos a aislarlo del otro circuito. A ver, esto es una parte complicada, ¿eh? Porque manejar electricidad por aquí, por ahí no viene electricidad. ¿Por qué no viene electricidad por aquí? Todo esto está sin electricidad. ¡Buah, madre mía! Que lo tenemos todo desconectado. ¡Wow! ¿Y toda esta zona por qué la tenemos desconectada de los circuitos eléctricos? Bueno, lo podemos conectar por aquí, ¿eh? Lo podemos conectar por aquí. Vale, ahí estaría con electricidad. Vale, y esto ya está desmontado.
Bueno, bien. A ver, el problema que tenemos es que esto... A ver, déjame mirar cómo lo podemos hacer. Me gustaría que fuese... Nah, me da igual. Vale, vamos a ponerlo aquí. Si os fijáis, aquí lo único que alcanzamos con esta red eléctrica que vamos a montar es toda esta zona, pero esta red eléctrica está independiente de todo lo demás. Vale, eso por ahí. Y ahora abajo. Si os fijáis ahí, también no alcanza nada más que lo que necesitamos. Vale, esto es relativamente fácil de poner. Incluso podríamos poner una más. Y aquí, a ver, otra más. Vale, ahora lo que quiero hacer es, a ver si me acuerdo. A ver, ¿dónde nos están atacando? ¡Ostras! ¡Ey, ey, ey! Cuidado, 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 cuidado. ¿Dónde nos están atacando? Aquí arriba. Y esto es... ¡Buah! Menudo destrozo. Vale, estoy lejos, pero vamos a ir. Porque si no, me van a destrozar todo. Vamos allá. Venga, podemos ir quitando esto. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que entrasen enemigos hasta ahí? No, no lo entiendo. Bueno, por este lado, por el lado izquierdo, nos falta cerrarnos bastante. ¡Oh! ¡Que es arriba! ¡Es arriba! No tuvieron que entrar por aquí abajo. Madre mía, qué destrozo, y yo no sé ni dónde tengo los vehículos, ni nada. Pues perdonad esta interrupción, no era mi intención, era... Yo quería seguir con lo que estábamos haciendo, pero bueno, tengo que ir hasta allí a proteger mi base. Vale, mientras tanto, logística. Son un poco lentos los robots logísticos, pero vamos a pedir cables. Vamos a ir pidiendo unos cuantos cables que nos vayan trayendo. Y quizá tenga que ir soltando alguna basurilla, porque mirad que tengo ahí un poco de todo. Buah, menuda... Uf. Menuda fiesta que se están pegando aquí. Y esto sin munición. Vamos a ponerla en munición. Menuda fiesta. Y yo no sé ni dónde tengo los vehículos. Tenía el tanque por allí cerca. Podía haber ido en tanque. Pero bueno. Ahora ya nos damos un pasito por aquí, que ya estamos llegando. Madre mía. Esto hay que... Hay que defenderlo mejor. Tengo que cerrar por abajo. Tengo que cerrar la zona por abajo con toda la defensa, porque si no, esto ya veis que se convierte en un desastre. Miradlos por aquí, campando a sus anchas. ¡Ey! ¡Uy, uy, uy, uy! Son duros. Espera, dejadme soltar unos cuantos robots que me papan. Menos mal que tengo los robots, tengo los peces, porque si no... Claro, y toda esta zona se quedó sin electricidad porque siguen atacando por aquí. ¡Buah! Menudo destrozo. Eran 4 o 5, pero menudo destrozo. ¿Podemos poner algo por aquí para defender esto? Pues podemos poner una torreta por aquí, pero... No creo que sirva de demasiado. Vale. Podemos poner otra por aquí y al menos así está un poquillo cubierta la zona. Me quedo yo sin munición. No pasa nada. Y a ver si van reparando toda la red eléctrica. Vale, ahí creo que ya está. Más o menos. Claro, con todo el destrozo este. Bueno, ahí van reparando. Malo será. Malo será. Bueno, vamos a aguantar un poquito. Deberían traerme... Tengo pedida munición, así que deberían traérmelo, ya que estamos en la zona logística. Mirad, ahí viene. Ya empiezo a tener munición. Me traen un poquito de todo. Lo que pasa es que son lentos. Así que yo me vuelvo a donde estábamos haciendo esto y a ver si seguimos sin más interrupciones porque, bueno, ya veis que los bichos últimamente están bastante fastidiados. Tengo, ya os digo, tengo la defensa por aquí, pero tengo que bajarla, lo que pasa que, ¿hasta dónde? ¿Podemos cerrar por aquí o seguimos por aquí recto hasta abajo? Sabe Dios. Sabe Dios. No sé lo que voy a hacer. Bueno, venga, cogemos el camino, que así es mucho más rápido, nos movemos a más velocidad. Vale, y me van trayendo cositas, sí, interesante.
Interesante. Bueno, así de paso también veis la base. Tenemos que terminar la refinería. Tenemos que traernos más trenes con mena. Tenemos que activar estos hornos. Buah, mirad esto, mirad esto, mirad esto. ¡Guau! Ostras, ¿y yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Porque esto... En cualquier momento nos atacan. Vale, vamos a arriesgarnos. Vamos a soltar unos cuantos robots de estos. Cápsulas de veneno preparadas. Quizá necesite soltar más. Bueno, no me voy a cortar aquí. Vale, poquito a poco vamos acabando con ellos. Déjame los peces. Cápsulas de veneno. Ahí, un par de ellas. Bueno, la verdad es que los robots son una maravilla, ¿eh? Los robots son una maravilla. Aquí intentando no comernos el veneno. Pero mirad qué rápido, se lo cargan todo. Y ese era un nido peligroso. Hay algo más por aquí. Hay otro nido por aquí. Entre los robots y el veneno podemos enfrentarnos a un combate pues con unas garantías de ganarlo. Aunque mejor si vamos en el tanque, ¿eh? Mejor si vamos en el tanque. Bueno, esto todo hay que defenderlo porque no van a dejar de... No van a parar de atacarnos por aquí. Aquí tenemos una torreta. Bueno. Vale, lo que decía. Tenemos que ir activando todas las zonas de horno, remodelar esto. Pero bueno, lo haré en un timelapse. Entonces, venga. Vamos con lo que estamos haciendo, que creo que es más interesante. Y así veis cómo funciona el sistema. ¿Qué beneficios tiene el sistema que estamos haciendo? Bueno, básicamente ahorrar electricidad. Y sobre todo, algo muy importante es que al no estar produciendo todo el rato y no tener que saturar cintas ni nada, podemos desviar esos... Cuando no lo necesitemos, eso no va a estar operativo. Entonces, toda esa zona, si no está operativa, nos permite ahorrar recursos en... No a la larga, pero sí en el plazo inmediato, ¿no? Y esos recursos a lo mejor son más necesarios en otros sitios. Entonces, imaginaros, pues aquí vienen placas de hierro y placas de cobre, ¿vale? Y con eso hacemos todo lo demás y producimos las pociones. Eso es básicamente lo que necesitamos. Si esas placas de hierro y esas placas de cobre no están corriendo hacia acá porque no necesitamos producir esto, pueden correr más hacia abajo, ¿vale? En vez de desviarse aquí, siguen hacia abajo y van a un sitio donde quizás sí que sea más necesario. Vale, eso así. ¿Qué más tengo que hacer por aquí? Unos cuantos cables de cobre. Y ahora veréis cómo hacemos todo esto. Bien. Una vez que tengo los cables de cobre, con el botón izquierdo, pues le quité el cable a esa torreta para aislarla de la red. La conecto con esta porque nos interesa tener esa red. Perfecto. Esta me parece que también me lo voy a cargar. Y vamos a llevarnos este. Vale, hasta ahí. Pero este también quiero aislarlo. Vamos a aislar este. Ahora lo volvemos a conectar. Cogemos el cable verde y también lo conectamos porque quiero que me llegue la señal ahí. Y esto la verdad es que me gustaría uno menos para que quedasen alineados. Me gustaría uno menos, pero claro, si lo pongo uno menos, tengo que aislarlo otra vez de todos lados. Bueno, pues... Sí, vamos a aislarlo de todos lados y esto habría que alimentarlo de otra manera. Que no estuviese en esta red. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. A esto le tengo que dar electricidad de otra manera. Ya os digo que esté aislado de nuestra red principal. Ahí no me sirve. A lo mejor aquí sí. Y con un poste, aunque sea ahora mismo así. Vale. Y esto también lo tenía todo con electricidad, pero hay que ponerlo también con más electricidad, claro. No. Vale, esto ahí podría ser... A ver, ya no me acuerdo ni cómo tenía esto, pero... Esto sí que nos interesa que siga produciendo, porque en cuanto saturemos las líneas en el otro lado, pues no va a producir más. Bueno, yo no me acuerdo cómo tenía puesta la electricidad aquí.
Algo así. Algo así podría ser. Sí, pues va a ser algo así. Vale, sí, esta zona está aislada de la otra, eléctricamente hablando. Si lo vemos aquí en el mapa, no sé ni dónde estoy. Ah, vale, estoy aquí, estoy aquí. No se ven las... Bueno, ya veis que viene una línea eléctrica por aquí y esta, que tiene una forma pues rara, está completamente aislada, vale. Vale, entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner un par de interruptores y configurar estos interruptores. Vale, esto viene para aquí, conectamos ese cable ahí, conectamos este cable aquí y hacemos lo mismo arriba. Este cable para acá y este cable para acá. Y la condición es, vale, tenemos que setearlo también con el cable verde. Yo creo que el cable verde solo va ahí, vale. Vale, entonces este va a producir las pociones verdes. ¿Cuándo? Vamos a poner la condición. A ver. Cuando las pociones verdes sean igual a 1, esto, veis que se junta, manda la electricidad aquí y esto va a empezar a producir. Vale, podemos copiar la configuración aquí, pero cambiamos en vez de a pociones verdes a pociones rojas. Perfecto, esto ahora nos está solicitando, como veis, como aquí llega la señal, pues esto nos está solicitando y le da electricidad a todo esto. En caso de que se llenasen eso, de que pasasen de las 2.000 pociones, de cada caso de, pues, de las pociones verdes o de las pociones rojas, dejaríamos de mandar esa señal y por lo tanto ese interruptor que pusimos se apagaría, desbloquearía la señal. Espera, 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 quieto. Vale, esto se va a llenar. Esto se va a llenar poquito a poco, ya está en 1,4. Bueno, aquí veis, 1,4, tal, 1,4. Todavía estamos mandando la señal por aquí. Y siguen llegando pociones, siguen llegando pociones, siguen llegando pociones. A ver si se va llenando, ya está en 1,5. Voy a coger yo unas cuantas para llenarlo más rápido. No sé cuántas cogí, pero bueno, tampoco muchas. Pero algo es algo. Vale, vamos a ir poniendo todas las pociones que tengo yo por aquí. Y a ver si se llena. 1,8, ya está. Fijaros, 1,8, seguimos mandando la señal. Y aquí igual. De hecho, lo vemos aquí que estamos mandando las cuatro señales. En cuanto pasemos de las 2.000, ya estamos en 1,9. 123, 128. Cuando lleguemos ahí a más de 200. 168, 183, 188. Ahí, se van a apagar las señales. Fijaros, ya se apagó una y ahora debería apagarse la roja. Ahí debería apagarse la roja. Ahora ya debe... ¡Ey! No, ¿por qué no me está mandando? ¿Por qué no se apaga la roja? Buena pregunta. Cuando aquí ya tenemos... A ver, quieto, parado. ¿Por qué no se nos apaga la señal roja? No lo entiendo. No veis, ahora este está mandando la señal R, pero este no. Ah, vale, R con valor a 1. Ahora sí, porque estaba mal configurado. ¿Y estos cómo están? S con valor 1. Vale, ese era el error que estaba aquí. Vale, y ahora sí que se tuvieron que apagar las señales. Vale, si volvemos arriba, veis que siguen llegando pociones que nos quedaron por el camino. Pero no deberían producirse más. A lo mejor de la roja sí, porque tardamos un poco más en apagarlo. Pero ahora todo esto está sin electricidad. Y lo único que está saliendo es lo que había en las cintas. Lo único que sale es lo que había en las cintas. Por lo tanto, como no necesitamos más hasta que bajen de 1200, todo esto va a permanecer apagado, sin contaminar, sin electricidad y sin nada, no necesitamos nada. Esto, en cambio, sí que produce para abastecer estas líneas y que cuando necesitemos, tengamos demanda de esto, pues que inmediatamente se ponga a producir. De hecho, ya veis que ha quedado hasta algún brazo parado y todo eso. No me gusta mucho que salga el icono este de la electricidad, pero bueno, es lo que hay, no sé cómo cambiarlo. No veis, esto se ha desconectado completamente
y esta red, pues están todos sin electricidad. ¿Qué cuánta electricidad nos ahorramos? Poca, pero yo qué sé, imaginaros que tenemos necesidad de eso, de materiales o de electricidad en otro sitio. Pues es una forma de. Es una forma de desviar la electricidad para otro sitio. Aquí, ¿qué pasa? Esto lo tenía así de logística. Vamos a quitar esto por aquí. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Esto llega hasta ahí. Esto llega hasta ahí. Vale. Entonces también ponemos unos de estos. Creo que ahí sería el sitio para alimentar a los brazos. Lo que pasa que ahora mismo esto todo está aislado de la red eléctrica. No sé muy bien por qué. Vale, vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, puede ser una opción. Vale. Este lo aislamos y este lo volvemos a juntar con esto. Ahí tiene electricidad. Y estos postes, no sé por qué, no tienen electricidad. Pero bueno, poniendo un poste por aquí, ya tendría electricidad y todo esto se alimentaría. Aquí no quiero cortar electricidad a la producción de munición, porque ya veis que me interesa seguir produciendo munición. Lo que sí, aislamos este de aquí a aquí. Perfecto. Esto casi que me interesa más ponerlo ahí. Volvemos a aislar este. Y nos traemos la señal como la teníamos. Vale, eso por ahí. Esto por acá. A ver que conecte. Cogemos de nuevo un interruptor. Lo ponemos aquí. Nos traemos la señal verde. Nos traemos la electricidad. Fijaros bien que uno vaya a un sitio. Veis que este va aquí y este al otro poste. Y el poste este que está sin electricidad lo vamos a poner aquí. Bien, le ponemos la condición que cuando las pociones negras sean igual a 1, y entonces activará. En este caso está activado porque no tenemos las suficientes. ¿Veis que todavía sigue llegando la señal de pociones negras y azules? Entonces esto va a seguir produciendo pociones negras. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y las... vale, ahora como lo tenemos cortado, pues no las acumula, pero en cuanto aquí lleguemos a las 2000, estamos en 1100, en cuanto lleguemos a las 2000 se cortarán de producir y esto pues cogerá todas las de la cinta. Ya veis, aquí hemos acumulado hasta 2700 por el fallo que hemos tenido. Y hasta que no se vacíen de 1200 no vuelve a mandar la señal para que se active todo esto. Esto va a ser más complicado porque si os fijáis tengo... Bueno, no, quizá no sea complicado. Quizá no sea complicado, a ver cómo lo hago. A ver cómo lo hago. Cogí unas cuantas pociones por ahí. Vamos a soltarlas. Yo no sé cuántas pociones tenemos aquí. 1700. Tenemos pipas aquí. Un par de pistolas. Vale. No entiendo muy bien por qué. Pero está bien. Está bien. Vale. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Es una interesante pregunta. Esto vamos a irlo cortando. Tengo el plano de desmantelamiento este. Vale, que vamos a cortar hasta ahí. Que lo quiten nuestros robots. Y en principio este poste no nos llega. Vamos a tener que reconfigurar todo esto. Vale, lo va quitando. Vamos a tener que reconfigurar todo esto para uno por ahí. Esto lo vamos a poner. Ahí no me llega. Vale, pues casi donde estaba. Vale, ahora queda un poco cutre, pero bueno, ya lo iré mejorando. Vale, esto vamos a ponerlo todo por aquí porque sí que nos interesa seguir produciendo motores. Vale, para que se saturen esas líneas, pero todo esto ya no nos interesa. Bien, ¿cómo podemos...? Vale, esto habrá que alimentarlo también por otro lado. ¿Cómo podemos hacer...? Aquí... Vale, podemos irlo poniendo en esos huecos. Pero ese hay que aislarlo. Vale, este es complicado, ¿eh? Este es complicado, porque fijaros que tiene su intríngulis. Bueno, esto casi, si lo ponemos ahí...
Vale, quité antes los postes, pero no sé si están bien colocados, pero bueno, aquí sí que están bien colocados. Y esto vamos a distribuir la electricidad con estos postes. Justo, vale, pues uno menos. No me interesa pillar el... Bueno, nos da igual, si lo pillamos, se alimenta por dos sitios. Vale, no habría problema. Importante, aislar este, aislar este, aislar este, aislar este, este, este y este. Vale, ahora tenemos que volver a conectarlos. Podemos conectarlos así, así, ahí, 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 otro más y podemos completar pues todo así si queréis. Vale, todo así. Todo así. Esto de nuevo. Y uno más por aquí. Perfecto. Pues antes teníamos postes de los otros. Ahora vamos a poner de estos. Y yo creo que ahí es más que suficiente. Ponemos de nuevo un interruptor. Podemos poner ahí. Le llevamos cable verde. Le llevamos la electricidad. Uno de entrada y otro de salida. Ponemos la condición que cuando las pociones azules sean igual a 1 se active, por lo tanto debería activarse. Ahí está, ya está produciendo y ahora sí que podemos poner esto para vaciar estas líneas y que se nos llenen los cofres. Bueno, ahí están las dos últimas señales que estamos enviando, pero esto debería llenarse bastante rápido. Ya está en 1,8 y este está en 1,2. Vale, primero se va a apagar la azul, evidentemente. Y luego la ciencia militar. Bien, esto tiene electricidad porque lo tenemos así de aquella manera, pero no me interesa que tenga mucha electricidad. Vale, vamos a intentar aislar esto, traernos la electricidad de otra manera. ¿Veis? Esto se ha apagado automáticamente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos más de 2000. Se vaciará toda la línea. Sin problema ninguno, se irá vaciando, todo se acumulará y hasta que no baje de 1200, pues no se volverá a activar. Podemos cambiar el número, ¿eh? Si veis que son muchas. Yo pongo 2000 porque los cohetes de ciencia blanca, cuando enviamos un cohete, producimos 2000 pociones. Por eso puse el límite de 2000. Pero bueno, podéis jugar vosotros como queráis. Entonces, pues ya veis, yo creo que es un sistema útil, no es que ahorremos muchísima energía. Pero lo más importante es darle prioridad a otras cosas que a lo mejor sí que lo necesitamos. Imaginaros que no nos llega el cobre para todo. O las placas de hierro, yo qué sé, placas de hierro. ¿Veis? Esto necesita placas de hierro. Arriba necesitamos placas de hierro. En otro sitio, en la militar, necesitamos placas de hierro. Entonces, si esto está desactivado, no va a seguir consumiendo placas de hierro. Y las placas de hierro pueden viajar a donde sí que lo necesitemos. Lo que nos permite todo este sistema es balancear la producción de pociones. Siempre vamos a tener un mínimo y un máximo. Cuando se active toda la vez, pues a lo mejor estamos fastidiados y es cuando tenemos un cuello de botella. Pero mientras no esté activado toda la vez, pues podemos jugar con este sistema. Y a ver cómo puedo alimentar yo esto. E intentar ahorrar pues un poquito de... Pues ya os digo, un poquito de electricidad, un poquito de materiales y esas cosas. Vale, ey, ey, quieto, parado, quieto, parado. Quieto, parado. Quiero comunicar este con este y este con este. Claro, el robopuerto tenemos que activarlo. Aunque está aislado de esas líneas, esto nos interesa activarlo. Vale, siguen llegando pociones. Vale, que son las que quedaron en la cinta y ahora como se activó esto, pues tenemos unas cuantas pociones más. Pero vale, no estamos produciendo. Antes teníamos 3,5 megavatios. No, me tuve que equivocar. Ahora está funcionando algo. Pero bueno, teníamos aquí un consumo de electricidad, no sé de cuántos megavatios. En cuanto se desactive todo esto, pues no sé, algo de electricidad nos ahorramos. ¿Cuánto consume esto? Vamos a verlo. Velocidad de creación, pim, pim, pim. Consumo mínimo 5 kilovatios. O sea, estando conectado a la red son 5 kilovatios. Por muchos hornos que vamos a tener de estos, muchas máquinas ensambladoras. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos 28. 28 por 5 es mucho. 28 por 5 son 140, 1,4 megavatios que nos ahorramos. Ahora mismo la capacidad máxima son 154. 1,4 que nos ahorramos aquí
pues oye, lo podemos destinar a otros sitios, más otros ahorros que vamos teniendo en otras zonas de pociones y tal, pues algo es algo. Bueno, pues ahí lo tenemos completo. ¿Qué más? ¿Podríamos hacerle alguna cosilla en plan decorarlo? Podemos, yo qué sé, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a ver, algo que se me ocurra. Esta luz que cuando... No sé. ¿Qué podemos hacer? Claro, es que... usar colores, pero no me va a dejar cambiar los colores, a menos que le metamos... No sé, bueno, tengo que pensar a ver qué podemos hacer así con las luces para indicar lo que está activado y lo que no, pero bueno, como tenemos los brazos, pues ya sabemos más o menos por dónde andan las cosas. Así que tampoco sería necesario. Aunque sí, podemos implementar un sistema de luces sacándolo de aquí... Bah, no sé. A ver, si implementamos un sistema de luces, las luces también consumen. No mucho, pero lo consumen. Consumo máximo 5 kilovatios. Lo que nos ahorramos por un lado lo gastamos en las luces. Así que yo creo que no es necesario. Bueno, espero que os haya gustado este sistema, este buffer de pociones. Seguro que hay muchas mejores maneras de hacerlo, con más impacto en la producción y cosas así. Pero bueno, a mí se me ha ocurrido esto. Lo haremos también para las pociones violetas, que eso va a ser en el siguiente episodio. Ya completaremos todo este setup. Tengo que revisarlo. Ya veis, más o menos hay un setup por aquí básico, pero tengo que revisarlo todo para que cumpla nuestros estándares de 200 pociones por minuto. Tengo que revisarlos todos, pero bueno, este en particular. Lo completaremos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado este. Si es así, ya sabéis que los likes se agradecen. Suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de Factorio ni de otras series que tenemos en marcha. Yo me despido. Ya sabéis que no os digo adiós, sino hasta pronto.